Hemos apostado por activar el sector turístico y a los datos me remito, los datos que se han dado a conocer ayer de la evolución del paro, está mejorando nuestra situación, que además es una mejoría que viene paulatinamente marcándose desde hace un año, es decir, que la tendencia es buena. Por lo tanto, ajustes sí, todos los que podamos hacer desde el punto de vista público, tener en cuenta actos como este para que nos demos cuenta que lo público es aquello que atiende a aquellas personas que tienen menos. La lucha contra el cáncer necesita de una sanidad pública, importante, tenemos que servir los servicios públicos y eso tiene que ser compatible con políticas que nos ayuden a reforzar, a activar nuestra economía para generar empleo. En el caso de Canarias, insisto, las dos medidas más potentes en estos momentos para empleos de masa son el turismo y la rehabilitación turística. Eso no quiere decir que no sigamos trabajando en todo lo que es la diversificación de la economía canaria, en la apuesta por la economía del conocimiento, por el sector primario, o por el plan de reindustrialización de Canarias, o por la internacionalización de la economía canaria. Pero ahora mismo creo que esas dos recetas son las hay que hacerlas compatibles. Ajustes del gasto, pero una apuesta por generar actividad económica.